De hecho, la familia Alba fueron los padrinos de los bautismos de sus hijos en toda esa década. Y cuando se muere, tenemos el inventario de las obras de Alba, del 70, bueno, en el 76, en el 77, y con diferencia la mayor cantidad de música que tenía es de Brunetti. También tenemos otro testimonio de que iban en carruaje con Alba a Piedrahíta, el propio Brunetti. Entonces, lo que pasa es que como Alba se quemó el archivo, pues no hay datos, pero posiblemente en los años 60 Brunetti, la relación tuvo que ser muy estrecha para que sean padrinos de sus hijos. Hay que decir que Alba, eso también nos retrotrae a otra vez a Fernando VI, era el mayordomo mayor, el último, de Fernando VI. Cuando echaron al Marqués de Ensenada, enemigo del Marqués de Ensenada, fue Alba el partido que echó a mano de la Ensenada. Y entonces también cabe especular que ese joven chico que vino para trabajar para Farinelli y tal, y al final no tuvo empleo, Alba, que fue el mayordomo mayor, cuando ya estaba Fernando VI loco, por decir una manera, pues sí que se cargó de ese nuevo joven. O sea, es que Alba es importante para esos primeros años, pero como hemos perdido casi todas las obras y hemos perdido la documentación, no podemos decir mucho. Bueno, sabemos que por lo menos cuando bautizaron a su hijo Francisco en 1766, ya existía esa relación porque aparecen como padrinos, ¿no? Sí. Podría ser que ya fuera desde el 63, Hombre, el 62 deja, o sea, al final del 62 deja de trabajar el teatro, algo tendría que vivir. Claro. Algo tendría que vivir, y pues mi presente fue con Alba. Y la relación duró pues hasta la famosa duquesa de Alba retratada por Goya, que cuando murió Brunetti en el 98, todavía los herederos pues le exigen a la duquesa el pago de la pensión vitalicia que tenía Brunetti de la casa de Alba. O sea, la relación con Alba era muy importante. Muy importante, fue muy importante. Sí. Y eso no estaba muy subrayado, yo creo.